Buenos días y como siempre, gracias por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. También, como siempre, a pesar de estar en funciones, comentarles algunos expedientes que hemos aprobado esta mañana. De la Consejería de Sanidad, tres expedientes. El primero es un gasto de algo más de 5.200.000 euros para comprar 72.800 dosis de la vacuna frente a la meningitis B, que de manera pionera en España se ha incluido ya, porque empezó, como saben, el 1 de junio, hace apenas cuatro días, en el calendario de vacunaciones sistemáticas de Castilla y León. 29.100 unidades son las previstas para lo que queda de año, para el ejercicio 2019, y 43.700 para el año 2020. El segundo expediente de esta misma Consejería de Sanidad es un gasto, hemos aprobado un gasto de 580.000 euros para el mantenimiento de equipamiento de alta tecnología en el Complejo Asistencial Universitario de León. El tercer expediente de Sanidad es una inversión. En la nota de prensa, si se fijan, se agrupan tres expedientes. Una inversión para el suministro de material informático necesario para la ejecución de determinados procesos sanitarios. Y los tres expedientes sumados superan el 1.500.000 euros. Se trata de equipos y aplicaciones que van a permitir atender aspectos asistenciales tales como la historia clínica, las consultas externas, la gestión de turnos laborales o el seguimiento de pacientes crónicos. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de la Presidencia, un expediente. Hemos declarado la urgencia de la expropiación forzosa que precisa la Diputación de Zamora para mejorar la seguridad vial de la carretera Zamora P-2223. En la Consejería de Medio Ambiente, un expediente. Se trata de la comunicación de un gasto, hemos conocido el Consejo de Gobierno un gasto, de un expediente para la contratación de servicios postales y telegráficos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y no solo para los servicios centrales, sino también para los servicios territoriales, los servicios periféricos, por un importe que supera el 1.200.000 euros. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, un expediente. Son cuatro expedientes, pero es uno porque en la nota de prensa se lo agrupo en uno. Son cuatro subvenciones por un importe total que supera los 85.000 euros a los ayuntamientos de Sodillo de Ladrada en Ávila, y Boceguillas, Fuentesaúco de Fuentidueña y Ontalvilla de Segovia para financiar las obras de adaptación, conservación y mejora que llevan a cabo las citadas entidades locales en colegios públicos de educación infantil y primaria de sus municipios, que son, lógicamente, se abordan siempre en periodo no lectivo, en verano. Y ya por último, pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto que supera los 350.000 euros para la restauración de los revestimientos de papeles pintados de las salas del siglo XIX del Palacio de Quintanar en Segovia. Y el segundo también es un gasto, la aprobación de un gasto de cerca de 240.000 euros para la contratación de las obras de consolidación estructural del edificio conocido como Catedral de Latín de Lois en Crémenes, León, que se encuentra situado, como conocen algunos de ustedes, en el conjunto histórico de la localidad. Es un edificio de mediados del siglo XVIII, que en su día sirvió para educar, para formar alumnos, ahora ya no, y es singular y había que rehabilitarlo y mantener su estructura. Y estos son los expedientes con los que hemos aprobado y con los que hemos trabajado durante la mañana de hoy. Y a partir de aquí quedo a su entera disposición para lo que deseen formularme. Sí.
Sí, ya ha habido la primera reunión para intentar formar gobierno. No sé qué impresión ha causado. Sí, la impresión es muy positiva. La valoración que hacemos desde la Junta es muy positiva. El otro día yo no les podía comentar, era un tema de los partidos, los que tenían que sentarse y todavía no habían dado el paso, pero yo creo que después de la reunión de ayer, yo no sé si hoy tenían otra o tienen otra, la valoración que hacemos es muy positiva porque parece que ha habido mucha sintonía. Siempre hemos confiado mucho en el equipo negociador del grupo y del Partido Popular, en Alfonso Fernández Mañueco, en Carlos Carriedo, en Raúl de la Hoz. Siempre hemos, creo que es un gran equipo negociador, un equipo que conoce bien esta comunidad, que es muy importante. Cuando uno se sienta a negociar un gobierno para una comunidad, para un territorio, lo importante es primero conocer bien el territorio, ¿no? Y luego además conocen bien la administración de ese territorio. La valoración es muy, muy positiva. Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Denuncia y anónima, y por lo que hemos conocido, por pagos a terceros que tenían una deuda. Eso, hasta donde yo llego, y saben que no soy profesional del derecho, ni siquiera es delito. Es pagar deudas a terceros. Ojo, yo no soy... Pero, hombre, es una denuncia anónima. El día que es y después de 2 años, pues mire, suena a lo que suena, ¿no? Nosotros siempre hemos respetado las decisiones de la justicia, y las seguiremos respetando, pero suena un poco rarito, ¿no? Yo creo que no hay que darlo más importancia porque, insisto, usted mismo al formular la pregunta habla de denuncia anónima por el pago de deudas a terceros. Insisto, yo creo que eso no es delito. Pero vamos, no hay que entrar en el Código Civil ni en el penal. Hay que decir que está denunciando una cosa que pasó, que supuestamente pasó hace 2 años, y lo presenta el día que lo presentó esa persona anónima. Aquí se celebraron unas primarias, las ganó claramente Alfonso Fernández Mañueco, eso es evidente, nadie cuestionó, ni dudó, ni puso en duda esas primarias, y ahora resulta que 2 años después, pues, no sabemos quién, porque claro, no sabemos quién, pues presenta, el día que se empiezan las negociaciones para formar un nuevo gobierno, presenta esa denuncia. Curioso. Más cuestiones. Sí, la semana pasada hablábamos de la fusión, posible fusión entre Fiat y Renault. Ahora parece que la cosa ha dado marcha atrás. Es de lamentar. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de una operación muy compleja. Siempre les digo lo mismo. Ustedes, porque es así su profesión y es su obligación, quieren saber lo que va a pasar pasado mañana. Estamos hablando de una cuestión muy compleja, la fusión de Renault y Fiat, potentísima. Creemos que es positiva, que sería positiva para Castilla y León, es lo que yo les dije. Bueno, pero esas cosas, no sé, esto no es como un asunto entre amiguetes que se resuelve. Entonces, esto es, Renault tiene una parte del accionariado, el propio gobierno francés, es decir, tiene su complejidad el asunto. Vamos a dejar que trabajen. Yo lo que sí que les garantizo, y yo creo que, no, creo no, estoy seguro, que también lo decía el otro día en un contacto, en una rueda de prensa que tuvo con ustedes la consejera de Economía y Hacienda, que si se produce la fusión es bueno para Castilla y León. Pero si no se produce también es bueno, porque afortunadamente Renault funciona más que adecuadamente y va bien, no tiene ningún problema,
en sus empresas de Castilla y León. Más cuestiones. ¿Alguna cuestión más? Bueno, hoy es su penúltimo Consejo de Gobierno. A partir de que en el siguiente ya se presente su renuncia para tomar el acta de concejal, ¿cuáles van a ser los movimientos hasta que realmente la Junta ya se disuelva? ¿Hay un nuevo portavoz? La Junta no se disuelve nunca. Se disuelven las Cortes, pero la Junta no se va a disolver nunca. El día que se disuelva, pues, tenemos un problema. No, mire, no lo sé. Yo el viernes saldrán los ceses de lógicamente, de la consejera de Economía y Hacienda, y el mío, claro, porque no es compatible con tener el acta de concejal en el Ayuntamiento de Valladolid. Eso no tiene que ser objeto de Consejo de Gobierno. Los nombramientos de los consejeros saben que no se nombran un jueves, puede ser un martes, un lunes, y los ceses igual. Puede ser un viernes, será el viernes cuando se publiquen los ceses, y a partir de ahí el presidente, además de publicar, de cesarnos, lógicamente pues reestructurará el equipo, ¿no? Y dará competencias para que les informe como portavoz uno de los miembros que esté, asumirá las funciones de la Consejería de la Presidencia a otro de los miembros, Economía y Hacienda a otro de los miembros, pero de verdad, aunque no lo crea, no hemos hablado hoy de eso. Es decir, tampoco debería de pasar tanto tiempo. Debería de pasar tanto tiempo. Digo, del gobierno en funciones, ¿no? Parece que las cosas, como les decía antes, van por muy buen camino. Eso pregúnteselo a él. Yo bastante tengo conmigo como para analizar en profundidad a Luis Tudanca ahora. Eso seguro que le contesta a él. Sí, ayer en esa reunión no se habló de cargos ni tampoco de la presidencia, pero podría estar en las intenciones de Ciudadanos solicitar la presidencia de la Junta para estar. Yo no estoy en la reunión. Yo confío muchísimo, muchísimo, no yo, el gobierno de Castilla y León, porque yo hablo como portavoz, confiamos muchísimo en Alfonso Fernández Mañueco y en las dos personas que la acompañan en la negociación, Raúl de la Hoz y Carlos Fernández Carriedo. Pero yo no estoy dentro, yo no sé lo que van a hablar ni lo que dejan de hablar, es una negociación. También ahí les pido tranquilidad. Yo sé que es imposible porque los informativos tienen que salir todos los días, los teletipos tienen que salir todos los días y los periódicos tienen que salir todos los días. Pero vamos a tener un poco de sosiego. Es decir, dejémosles que negocien. Pero les aseguro que es un potentísimo equipo negociador, el equipo que presenta el Partido Popular, que ha presentado, que dirige el presidente del Partido Popular, que conoce bien la Administración y que conoce muy bien nuestra comunidad autónoma. Pero no me pidan lo que piden o lo que no piden, porque no lo sé. Es más, como me conocen, si lo supiese tampoco se lo diría, pero es que no lo sé de verdad. Si estuviese en la negociación tampoco se lo diría, pero es que no estoy. Bueno, pero parece que el escollo de los aforamientos se haya quedado como solventado, ¿no? Sí, pero sí. Sí, por supuesto. Pero ya lo intentamos, pero si es que, vamos a ver, el tema de los aforamientos, el escollo no está en sí o no, sino en que hay que modificar el Estatuto de Autonomía, porque eso solo se puede hacer por ley orgánica. Nosotros, ya en la pasada legislatura, lo planteábamos. No lo planteábamos, es verdad, para todos los aforamientos. Creo que quitábamos los aforamientos, si no recuerdo mal, es que también ha pasado 3 años. Creo que suprimíamos aforamientos en el primer borrador para los procuradores, pero manteníamos el del gobierno, creo, tampoco me hagan mucho caso. Seguramente se acuerden mejor que yo. Pero ahí no hubo escollo, el problema es que
hay que abordar la reforma del estatuto, es una ley orgánica, pero el Partido Popular, que ahora lidera Alfonso Fernández Mañueco, vamos, no tiene ningún, lo ha dicho, ningún problema en abordar ese asunto, ningún problema. Pero, de verdad, no me pregunten por cuestiones internas de la negociación, que no estoy, que no las conozco, y aunque las conociese, no se las podría, no les iba a informar. Y mire que siempre les he informado de todo menos de lo importante, pero... Era una broma esto último. Me despido el próximo jueves de ustedes, que además ha sido un placer. Se lo aseguro, han sido muchos años, muchos años, y ha sido un placer. He aprendido mucho de ustedes, yo me temo que de mí han aprendido muy poquito, pero bueno, a veces lo he intentado, que aprendiesen algo, pero ha sido un placer bajar los jueves a la rueda de prensa, y además, no lo puedo negar, es un trabajo que me divierte, ¿sí? Pero en el buen sentido de la palabra, no, es un he dicho trabajo, digo, si me digo que solo me divierte, es un trabajo que me divierte. Y ustedes me lo han hecho muy fácil. Todos, los que están y los que no están. Siempre me lo han hecho fácil. ¿De acuerdo? Hasta el jueves, señores.